Amigos deportistas, muy buenas noches, saludos y bienvenidos a otra edición más que lleva a ustedes el Comité Olímpico de Puerto Rico, su presidenta Sara Rosario y toda la familia que comprenden el deporte en Borinquen. Saludos de parte de este que les habla, Jaime Rullán Meléndez, en otra edición de Estrategas del Deporte en Puerto Rico. Y en esta ocasión tenemos una de las grandes en el caso del voleibol. Se trata de Xiomara Molero, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación y compartir con nosotros. Buenas noches, Xiomara, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ti, Jaime, y gracias por la invitación y gracias al Comité Olímpico que pensó en mí a través de TV. Bien contenta cuando recibí la invitación y aquí estamos para hablar un ratito y pasarla chévere. A pesar de que eres una persona sumamente joven, tienes una carrera bien interesante y quisiera que nos hablaras en ese periodo de tiempo donde has estado impactando al voleibol de Puerto Rico. ¿Cuáles son tus inicios, básicamente, cuando te enamoras del deporte del voleibol y evidentemente lo impactas a través de los años como jugadora y más recientemente como dirigente? A mí el deporte básicamente me empezó a gustar en grados grandes, fíjate. Yo empecé en séptimo grado a animarme un poquito con el deporte en grados elementales. En la época de nosotros no había los clubes de ahora, ¿no? Que hay tanto voleibol. En mi casa solamente mi papá era el que guiaba, mi mamá nunca guió, o sea que se nos hizo bien difícil. Mi hermano Moncho Ramón jugaba pelota, y había esa sangre deportiva. A mí siempre me encantó el deporte desde pequeña, mi mamá dijo que yo me pasaba para arriba abajo con una bola. Y en grados en la Escuela de las Américas, la Escuela Pública de las Américas, el profesor en aquel entonces Luna, yo tengo este tamaño desde grado séptimo, yo mido 5'8 desde grado séptimo, di como un estirón. Y ahí me puso un equipo de voleibol y yo te cuento, Jaime, me enamoré del voleibol que no paré desde que empecé a jugar hasta que me retiré. Así básicamente fueron mis inicios y gracias a una amiga, el papá de una amiga mía, en aquel entonces el señor Medina, me lleva a las ligas de Cataño con el señor Ferdinand Morales. A quien agradezco grandemente ¿verdad? Esa escuela de voleibol. Yo sin ninguna base empecé a jugar en séptimo grado, o sea, estamos hablando que empecé casi a los 14 o 15 años y él me abrió las puertas, Cataño me abrió las puertas y de ahí rápidamente conseguí una beca en la Academia de Discípulos de Cristo, así que parece que el deporte como que lo tenía bastante innato, no lo tenía desarrollado, que quede claro, pero tenía mucha habilidad. Y eso es lo que yo creo que vieron todos estos coaches que me cogieron, ¿verdad? En 15 años. Mi primera categoría a mí me fue de 15, 16 años, no fue 10 y 11, 9 y 10, o sea, fue 15, 16. Pero vuelvo y te digo, yo comía voleibol, yo llegaba a mi casa y era con una bola, taca, taca, ¿sabes? ¿Cómo te digo, verdad? Hago el equipo de 15, 16 de Cataño, en aquel entonces era una primera categoría, y rápido me becan en la Academia de Discípulos de Cristo. Te estoy contando esto. Y a lo mejor tú dices, nada, no puede ser. Así pasó. O sea, fue, tan pronto empecé a jugar, tuve la suerte rápido que caí un equipo y rápido me becaron en la Academia de Discípulos de Cristo. Fue como que estaba para mí, es como yo digo, estaba para mí en aquel entonces. ¿Y esos 5'8 de estatura, no le interesaron otros deportes, de momento baloncesto, pista y campo, que tú tienes un físico de yo te veía jugando y decía, tienes físico de pista y campo o de atleta también de otras disciplinas? Pues te cuento, ¿verdad? Para seguir en la misma línea, cuando yo llego a la Academia de Discípulos de Cristo, el señor Juan Rivera, quien agradezco grandemente, también ve lo que tú ves, y él me dice, wow, tú tienes que hacer otras cosas bien. Él trató el baloncesto. Yo jugué todos los deportes en discípulos, pero a mí, honestamente, ¿verdad? No tengo nada, tengo grandes amigos en el baloncesto. A mí el baloncesto nunca me gustó. Ese cantazo, yo era un poquito más polite, eso de estar cogiendo cantazo por ser la más alta, y lo jugué 10, 11 y 12. En pisticampo siempre hice las mejores marcas corriendo en 400 metros en aquel entonces. Me invitaron a la selección nacional de softball juvenil. Yo hice básicamente todos los deportes, pero a mí el voleibol me enamoró, o sea, yo no te puedo decir a ti que yo nunca pensé en otro deporte que fuera el voleibol en ese entonces, así que desarrollé mi carrera haciendo todos los deportes hasta que llego a la Universidad de Puerto Rico y ahí tratan de que yo haga pisticampo, pero no, hice voleibol y softball para que tú tengas una idea, o sea, hice esos dos deportes, pero siempre como base hice básicamente el voleibol y vuelvo y te digo, me enamoré. También tengo que decirte que la gente no sabe mucho de esto, yo salí de Cataño, pero también salí de una liga de los residenciales públicos de este país.
La gente piensa que yo salí de Discípulos de Cristo. No, yo llegué a Discípulos de Cristo ya jugando en los residenciales públicos de este país. Mi hermano jugaba en la Liga Atlética Policíaca, hago un link con un muchacho que se llama Richard, y yo visité todas las canchas de los residenciales públicos y te digo, Jaime, se jugaba mejor voleibol de lo que yo jugaba en Superior en aquel entonces. O sea, yo vine con una base jugando todos los fines de semana voleibol, que la gente no sabe esta historia. Los residenciales públicos, que les tengo mucho respeto a todos, porque a mí me trataron, yo era la única, verdad, que no vivía en un residencial público, pero eso no, para mí no era, pero lo que es residencial Canales, residencial en Torres, residencial en Puerto Tierra, yo jugué en todos los torneos de estas categorías con un equipo del residencial San Fernando, que era el equipo campeón de esa categoría, y yo aprendí tanto de todas esas mujeres, porque yo era la niña. Ellas a mí me cuidaban. Y de verdad que le agradezco mucho lo que yo viví en esas ligas. Por ahí estaba Ilia Arroyo echándose las de Discípulos de Cristo. Ah, así que exacto, sí. Ilia compañera después, seguro que sí. Te pregunto, también hablando de tu físico, porque vi mucho de tus juegos, sobre todo en las etapas finales como jugadora. No te querían hacer una bloqueadora originalmente y de momento tú desarrollas esas, las manos tuyas son especiales. Tú jugando, la conversación siempre giraba en torno a tus manos, a tu visión de cancha, pero sobre todo a las manos suaves. Bueno, Jaime, yo, si tú me dices a mí que yo fui acomodadora toda la vida, te voy a decir que no. Con este tamaño, sabrás que jugué medio, porque en aquel bueno, todavía las jugadoras altas todavía juegan medio. Yo jugué medio en Discípulos de Cristo y en la Universidad de Puerto Rico. Y gracias al señor Víctor Cerrucho, en la selección juvenil también jugué, en algún momento jugué opuesto, lo que es el, ¿verdad?, el lado derecho de la cancha. Y en un torneo norseca, una de las colocadoras en aquel entonces se iba para la categoría mayor y entro yo. Y él probablemente vio lo que tú me estás comentando, esos dedos bonitos, acomodadora alta, en aquel entonces no existía. Y él se me acerca y me dice, yo quiero que tú seas del equipo acomodadora, del equipo juvenil, que fuimos a Honduras a jugar. Y yo lo miré y yo le dije, pero Cerrucho, o sea, yo no vengo aquí a acomodar. Y él me dijo, tú vas a ser la acomodadora de este equipo. O sea, punto. Antes, me imagino que conoce, nosotros nos albergaban meses en el albergue olímpico cuando se hizo. Y yo bajaba 2 o 3 horas antes con él a lo que se le llama tirar pelotas, ¿no? Que es aspecto local. Pero jugaba la posición que él me tenía en el equipo, pero él me tenía aparte entrenando 2 y 3 horas diarias para que yo conociera un poco de esa posición. En ese torneo no jugué como colocadora, hasta que llego a Puerto Rico y en un torneo cuando yo salí novata del año y de Puerto Hondo se va a Estados Unidos en Guaynabo y el porque en ese concho Alejandro Román me pone a colocar. Es mi primera experiencia como acomodadora en un equipo superior para allá, para los años 90. Y hicieron un favor a Puerto Rico, esa experiencia. Bueno, eso dicen, porque si no yo me hubiese retirado hace tiempo. Yo sé que mi carrera alargó porque yo nunca fui de una pegada fuerte. Y así como me enamoré del voleibol, me enamoré de la posición. Acomodar era como tener el control del juego. Y aunque mi personalidad dentro de la cancha en aquel entonces, yo siempre fui más calladita, pero yo siempre he sido bien observadora del deporte. A mí me gustan todos los deportes. Yo soy una tenista frustrada ahora de adulta, pero a mí me gustan todos los deportes y me encantó. Y en aquel entonces no había tantos videos ni nada, pero yo siempre me fijaba en las colocadoras de otro equipo y yo creo que aprendí bastante de lo que ellas hicieron en aquel entonces hasta que me retiré y me quedé fija en la posición, Jaime, porque yo jugué 17 años. Pero yo no jugué en la selección, siempre fui acomodador en la selección mayor, pero en superior yo vine a ser a lo último de mi carrera, te estoy hablando los últimos 9, 8, 7 años, fue que yo coloqué finalmente en superior, porque a mí siempre me tenían atacando, haciendo otras cosas en el voleibol de aquí. De hecho, comentaste lo de comentarista, me encanta cuando tú participas en transmisiones, da una dimensión distinta. A la algo que yo siempre apreciaba mucho de tu juego, y esto no es criticando a quien lo hace de otra forma, pero en el voleibol, pues
tú celebras cada, todo el mundo celebra cada punto y las jugadoras se reúnen, y eso es parte de la dinámica del voleibol, distinto quizás a otros deportes, en punto tras punto. Pero siempre veía, tú celebrabas, pero enseguida ponías otra vez la cara de concentración. Ya celebramos, pero... Y esa concentración tuya, ese el demeanor tuyo con relación a las jugadoras y al juego, siempre era bien interesante. A la gente que le gusta el casino, eso es un poker face. Poker eso face. Era un poker face. Eso era, se acabó el punto, hay que seguir para adelante, ¿verdad? Muchas de las jugadoras con las que yo compartí, grandes jugadoras, grandes experiencias, me decían que cuando ellos estaban en estrés o cuando ellos estaban un poquito nerviosas, me miraban a mí, porque yo siempre tenía un temple de como que tranquila, que todo va a salir bien, pero no sabían que por dentro yo me estaba comiendo igual que ella. Lo que pasa es que, pues, uno, los coaches vieron en mí algo que yo no había visto y rápido me ponían de capitana en todos esos equipos. O sea, era como que yo tenía que tener el control, y yo le doy gracias a Dios porque yo lo aprendí sola. O sea, yo lo aprendí quizás por el amor que le tengo al voleibol, que lo quería hacer también, y como bien dicen, me encantaba celebrar, me encanta. Yo a veces en superior cochando, bueno, ¿verdad? Que es otra etapa, yo a veces me meto en el juego básicamente a dirigir porque ese es mi estilo, ¿no? Se me hace bien difícil estar tranquila, pero siempre fui una jugadora de temple, siempre fui una jugadora, ¿cómo te digo? Bien respetuosa. Yo nunca, ¿verdad? Me parece que le falté respeto a ninguna de mis jugadoras, ni mi compañera, ni coaches, ni staff. Pero me encanta tanto el voleibol que esa era mi manera de demostrarlo. Pero la misma vez ahí me tenía que tranquilizar porque seguía el juego. O sea, me seguía el juego, así que era parte de mi carácter como atleta. La satisfacción de ser, además de ser inteligente, que es una ventaja que viene ya, que eso tú pues lo vas desarrollando y lo llevas a cada deporte. Pero además de esa inteligencia, el hecho de que tú sabes que como acomodadora, al igual que el que pasa la bola, el playmaker, al igual que evidentemente el quarterback, tú puedes hacer mejor a todas las demás jugadoras. Eso no lo puede hacer la que ataca, eso no lo puede hacer la oponente. O sea, ¿cómo tú te sentías en cancha que tú sabías que una jugadora tenía unos recursos, pero tú tenías en tus manos, literalmente, la capacidad de hacerla mejor? Pues, conocer a la jugadora, yo siempre una de las cosas que pienso de las colocadoras y cuando enseño, a lo mejor a Tere Miranda, ¿verdad? Que a esta persona le gusta una bola, vamos a decir. Hay diferentes alturas, hay diferentes velocidades, pero a veces ella no se daba cuenta que esa no era la bola. O sea, yo se la ponía, ¿verdad? Tú quieres una bola rápida, yo te la voy a poner. Pero yo siempre decía, es que esa no es la tuya es esta. Porque para uno ser colocadora, uno se tiene que, ¿verdad? Que mirar lo que tú estás haciendo. Tú no puedes colocar para ti. Tú tienes que colocar para el equipo. Y si yo veía que esa jugadora pedía una bola y yo decía, es que esa no es, es como que esa no es, pero hay que darle la de ella, ahora te vas con la mía. O sea, y era como esa era. Pero nada, uno tiene que aprender a conocer el tipo de atleta. Creo que todos los coaches siempre me dieron la libertad de yo escoger a quién ponerle la bola en los momentos clave. Otra de las cosas importantes era a quién ponérsela en los momentos clave. Si no tenía el mandato del dirigente, que a veces los dirigentes, ¿verdad?, te piden el tiempo y te dicen la bola va aquí, yo tenía que tomar la decisión. Y te puedo decir jugadas que después todavía tengo, no se la debía haber puesto a esta, se la debía haber puesto a esta, pero en fracciones de segundo a veces uno depende tanto de lo que tú piensas y también depende de cómo corre el juego, ¿verdad? Para no extender mucho la pregunta, pero tú tienes que ver quién está al otro lado, tienes que ver dónde el bloqueo más difícil, más débil, tienes que llevar mentalmente cuántas bolas ha producido esta jugadora, no ponerte a inventar al último momento. Yo no fui nunca una jugadora, ¿cómo te digo?, muy complicada. Yo trataba de simplificar el juego. Yo necesitaba el punto. Esto no es NBA, esto era... O sea, yo necesitaba que alguien me quitara la bola, o sea, o hacer el punto. Así que yo no me iba a poner a inventar en los momentos claves. Así que la bola, a la hora de la verdad, yo lo que quería que la bola picara. Y, ¿verdad? Uno como jugadora, la jugadora me tiene que dar la confianza a mí para yo ponérsela. Porque créeme. O sea, yo juego un montón de gente y te puedo mencionar gente que yo decía, la bola va contigo y tienes que ponerla, o sea, tienes que meterla. O sea, no, no,
no hay de otra. Pero me parece que uno tiene que hacer un estudio, y vuelvo y te digo, el amor al voleibol me hizo a mí vivir voleibol, llegar a mi casa, ver video, por la mañana ver video, llegar a la cancha y decirle a la jugadora, mira, yo creo que debes hacer esto otro, pero con mucho respeto, ¿no? Siempre lo hice de esa manera, pero yo creo que todo lo que te puedo decir es que disfruta tanto el voleibol que para mí nunca fue difícil. Están diciendo, han escrito par de los amigos que se han conectado, que tú eras de la que ponía a Eva Cruz en su sitio, la reina del voleibol, ¿cómo eso? La Moncha, esa es mi querido partner, yo la llamo La Moncha. Mi partner del alma, jugamos toda una vida juntas, menos los últimos 7 años hasta que la dirigí. Y gracias a ella y ese componente de junto pudimos lograr el campeonato. Pero Eva y yo vivimos muchas lágrimas en la selección, vivimos toda una vida en Guaynabo, fue mi partner de playa aquí en Puerto Rico. Y nos conocíamos, no era que yo la ponía en su sitio, lo que pasa es que Eva de carácter es más emocional que yo, y pues alguien tenía que controlar a alguien, a mí me tocó esa parte, pero no era que yo, ¿verdad? Eva como reina de este país, una de las personas que yo te puedo mencionar que yo sabía que iba a producir en el momento clave en este país, se llama Eva Cruz Calvón. Sin duda alguna, y eso lo digo donde sea, y la gente que me conoce lo sabe, que yo le echo a Eva a cualquier persona, le echaba a Eva a cualquier persona en cualquier momento del juego. Ella obligó a nuestro amigo de siempre y en el cielo, Helio Castro, a decir, si hay problema, busca a Eva, y eso como que fue el caso de todo. Helio siempre decía, cuando hay un problema, busca a Eva, y eso eras tú precisamente en esa combinación. ¿Cuándo se da la primera oportunidad que tú recibes, que tú dices, bueno, ya, además de que me gusta el voleibol, yo creo que yo voy a ser una figura en el voleibol, yo creo que puedo desarrollar este talento, y tengo la ciudad de estar en los mejores escenarios de Puerto Rico y del mundo como jugador de voleibol? Yo creo que básicamente cuando tú llegas a la selección nacional, ya tú sabes que tú tienes esa oportunidad. ¿Verdad? Llegar a la selección nacional no es meramente llegar a la selección. Tú tienes un peso encima, tienes a tu bandera encima, tú eres un role model para el país. Yo siempre cogí eso bien en serio. A la medida que iba pasando, pues iba conociendo mi nombre, una muchacha de la escuela pública de padres dominicanos, que no contaba mucho con ella, de momento como que salió de la nada, desde los 15 años, y de momento, ¿quién es esta? Hice la selección la selección nacional en mi primer intento, las dos selecciones a la vez, o sea, ya yo sabía que lo que yo iba a proyectar a la larga iba a ser algo de un modelo, ¿no? Y cuando yo juego por Puerto Rico, la primera vez que lo hice, ya yo sabía el peso que tenía y que a la larga yo tenía que sumar en vez de restar, y de alguna manera sumar era representar a mi país con orgullo hasta llegar hasta donde más uno pudiera, ¿no? Y gracias al Señor yo participé en Orsega, Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales. El primer mundial que Puerto Rico clasifica, ¿no? Pues yo tuve la oportunidad de estar ahí. Lo único que me faltaba era llegar a las Olimpiadas y lo logré como asistente. Así que, pues, si vienes a ver, es como que hice el turnaround, ¿verdad? De todo lo que uno se propone. Y gracias al Señor, ¿verdad? Pues esa figura del voleibol sale a medida de los equipos donde jugué también. Ay, me guainaba una gran franquicia. Y luego voy a las Criollas de Caguas. O sea, eso no puede pasar por alto. Que la mejor franquicia de voleibol en este país, las Criollas de Caguas. O sea, y llego allí y la gente de Caguas, Dios mío, me recibió como si yo fuera hija de Caguas, y todavía paso por allí y todavía para mí es un orgullo. Bueno, ahora mismo no te lo puedo enseñar. Yo tengo una camisa pintada por ahí de Caguas cuando yo me retiré. O sea, que ellos saben que yo represento esos pueblos con mucho orgullo. Así que, pues por eso tú das y cosechas, ¿no? Y pues yo coseché esas grandes cosas. Fue la etapa precisamente donde más yo tuve la oportunidad de verte. Te quería preguntar, ¿en cuántas temporadas jugaste en el voleibol de Puerto Rico y quizás algunos eventos internacionales que tú quieras destacar? Todavía como jugadora, porque vamos a dar ya el paso a la estratega, en este caso Xiomara Molero. Yo jugué 17 años en este país, jugué 10 con Guaynabo y 11 con Guaynabo y 6 con Caguas. Te podría resaltar los dos campeonatos que gané, ¿verdad?
tengo la dicha de haber ganado 6 campeonatos en el campeonato local de Puerto Rico, gané 2 en Guaynabo, con la Mets de Guaynabo y Conquistadoras en un momento dado. Terminé jugando con Caguas, que gané 4 campeonatos, que 3 de ellos fueron desde que, ¿verdad? Llegué yo y ganamos 3 campeonatos gracias a Francisco Ochoa, que dijo que quería ganar y lo logró, porque Caguas venía de unos subcampeonatos corridos. Y entonces se logró ganar. Así que si te puedo recordar, te tengo que hablar de esos torneos a nivel internacional, Jaime. Yo no tuve la suerte de lograr poner medallas en los torneos grandes. Yo tuve medallas a niveles juveniles. ¿Okay? Exacto, no tuve la oportunidad y ¿verdad? Me alegro, tan pronto me retiré, ese grupo logró la primera medalla después de mucho tiempo en Cartagena. Lo lograron, pero siempre estuvimos peleando por esa medalla. Y si te tengo que mencionar un torneo grande, tiene que haber sido el Mundial en Alemania. Definitivamente que logramos pasar a la segunda ronda. Y para mí fue un torneo especial, porque yo hice un semi-retiro para aquel entonces. Y pasó algo con las colocadoras para aquel entonces en el 2001, y el presidente de la federación junto a ese grupo de trabajo me llama nuevamente a la selección, porque tenía un clasificatorio aquí en Puerto Rico contra México y no tenía más acomodadora. Y entonces, me convencieron, que qué rayo, cómo le iba a decir que no. Y entonces compito esa clasificación, me acuerdo, aquí en Puerto Rico contra México, clasificamos para el Mundial, y me acuerdo yo que mis primeras palabras que le dije, ¿verdad?, al señor Carlos Beltrán, le dije, bueno, ya te clasifiqué, así que la primera en la lista para el Mundial soy yo, o sea, porque ya te clasifiqué, ya me hiciste volver, y él me dijo, nada, como que no, ¿verdad?, esto es acá entre nosotros riéndonos, pero, y el señor, ¿verdad?, que en paz descanse, el señor Olivero, fue una de las personas que me convenció para volver a esta etapa nuevamente al Mundial, y clasificamos al Mundial, vamos a Alemania y le hacemos un tremendo papel, así que sí, te tengo que resaltar una competencia, definitivamente tiene que haber sido el Mundial en Alemania. Cuando jugadora, que tú recuerdes, ¿cuántas dirigentes destacadas, o cuántas dirigentes, ni siquiera me digas destacadas, cuántas dirigentes mujeres, cuando tú eras jugadora, había en el torneo? Ninguna. Eso es lo que quiero escucharte. ¿Cómo tú te mentalizas llegando a tu etapa final de jugadora y decir, yo creo que yo puedo hacer lo que están haciendo todos estos varones? Yo no lo pensé, yo no me retiré para dirigir, Jaime, yo me retiré porque tú sabes que en la vida de todo atleta llegó un momento en que tú dices, ya, o sea, yo tuve la oportunidad de ir a todos los Juegos de Estrella, yo, ¿verdad?, gané todos los premios, jugadora más valiosa, cena olímpica, yo me gané 3 cena olímpica. Llega un momento en ya que tú quieres poner una pausa, pero no fue con la medida de que aquí salgo a dirigir. ¿Recuerdas, Jaime, que yo dirijo la Universidad de Puerto Rico desde yo casi graduándome de haber competido en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra? El señor Coach Oliver, en paz descanse, me da la batuta del equipo desde el 93, 95. Y entonces ya yo tenía... Empezaste como a los ocho años a dirigir. No, cuando me retiro, parezco más joven, pero ya yo tengo mis añitos. El señor Pochilien me dice, yo te voy a dar el equipo aquí. Y yo le dije, bueno, pues vamos para encima. Yo dirigía también categorías menores, pero no a nivel universitario. ¿Qué pasa? Yo me retiro como 8 o 9 años después de yo ya estar trabajando en la UP con jugadoras que jugaban conmigo ya después en Cagua. O sea, yo era su dirigente y después éramos compañera de equipo. O sea, eso fue una experiencia bien bonita. Cuando me retiro en el 2006, que yo digo, nah, yo me retiro primero de la selección, Jaime. Y me dolió en el alma, tú no tienes una idea, todo lo que yo lloré. Porque yo me retiré bastante joven, yo me retiré a los 33 años, pero ya yo llevaba 17 años jugando, o sea, hello, ya las rodillas, la espalda, cuando vienen a ver, no es lo mismo. Y yo dije, no, ya está bueno, yo me quedo en la Yupi. Y entonces me retiro. Jamás pensé que iba a recibir una llamada. Estamos hablando, yo me retiro en noviembre, para la temporada desde el 2006, y yo estoy recibiendo una llamada semanas después del ingeniero Ernesto Camacho, de las Valencianas de Junco, que él quería que yo fuera su dirigente. Y válgame, el corazón se me quería salir, no tienes una manera.
Yo lo llevaba haciendo en la Universidad de Puerto Rico y verdad, todo el mundo sabe que ya yo había ganado. Yo tuve un equipo que ganó 5 campeonatos corridos en la UP, pero no, ya superior no era lo mismo. O sea, ya habían refuerzos, ya habían otras cosas. Pero nada, yo siempre consulto las cosas con personas que deben saber un poquito más que yo en aquel entonces, y uno de ellos fue David Alemán, mi jefe en la Universidad de Puerto Rico, que también era mi dirigente de la Selección Nacional. Y pregunté, le dije, David, me está pasando esto, y él me dijo, tú tienes toda la capacidad para dirigir, ni lo pienses, ni lo pienses, si te están llamando, date la oportunidad. Y yo, bueno, pues vamos para encima, llamé a otras personas, tienen la misma capacidad que tengo yo para dirigir, y iba a ser, en aquel entonces, la segunda mujer, porque ya Lili Rojas había tratado de dirigir a Corozal, donde no había tenido, ¿verdad? Lili en aquel entonces, que ahora es apoderada, pero Lili no terminó la temporada, esa era como que era mi pánico en aquel entonces. Las mujeres al fin, que a veces pensamos que no podemos. Y entonces yo le dije que sí, al señor Ernesto Camacho, le dije que sí. Y bueno, la historia se cuenta sola. Quedamos campeón en el 2007, en una temporada para la historia, ¿verdad? Una temporada donde todavía se habla de esa temporada, pero básicamente ese fue el salto inicial, y fue porque otros creyeron en mí. Yo no llamé a nadie ni toqué puertas para decir, mira, yo quiero dirigir. O sea, honestamente, Jaime, a mí me hubiese gustado asistir. A mí me hubiese gustado. Una transición de dirigente. Sí, o sea, lo que pasa es que después de ahí no tenía oportunidad, y entonces he seguido dirigiendo. Oye, pero que quede claro, la gente está bien equivocada. Yo no tengo ningún problema en asistir a nadie. O sea, yo de verdad, y le digo, y te lo digo aquí abiertamente, que esto es bastante importante, ¿verdad? Menos que eso no te odere. A cada rato yo me paso diciéndole a mi abogado, ponme de otra cosa, ponme de gerente general. Yo quiero, ¿verdad?, hacer otras cosas dentro del voleibol, pero me dice, no, tú vas a ser la dirigente. Pero básicamente ese ha sido este fue el brinco a yo dirigir, y ese año salí dirigente del año, y ya llevo 2 dirigentes del año en la Liga Femenina. Luego de mí vino Yareli Rodríguez, que ha sido otra mujer en voleibol, pero no somos muchas. Ni en la LAI, Jaime, ni en la LAI, hay casi mujeres dirigiendo. Eso es lo que no entiendo, porque realmente, si hay un deporte donde verdaderamente, o sea, yo no veo esta barrera, no veo por qué se da esto, porque en el voleibol tú puedes ver el perfil de un jugador en términos de tener capacidad para dirigir, para enseñar, para transmitir, y yo creo que según se vio en ti bien temprano, hay muchas jugadoras que uno las nota en la cancha que son sumamente inteligentes, que son sumamente astutas en el juego, y que pudieran eso transmitirlo, hacer exitosas como dirigentes. Yo lo que siempre he dicho, porque es la primera persona que me pregunta, es que si no las llaman a las personas que tú entiendes, yo estoy apoderada y quiero que una mujer me dirija, si yo no la llamo y le doy la oportunidad como me la dieron a mí, no va a haber más mujeres en este país dirigiendo, porque es que si no tocan las bases, o sea, tú no vas a llamar a decirle, mira, yo quiero dirigir, yo no llamé, a mí me llamaron. Y hay muchas compañeras en las categorías menores que probablemente tengan la misma capacidad o mejor que yo para dirigir un equipo de superior, y eso es lo que yo te digo, las tienen como asistente, y un equipo, porque el equipo de Toa Baja ahora tiene a Yareli como asistente, pero no hay nadie, ningún otro staff ahora mismo. Lo que tienen, una estadística que la incluyeron el año pasado, fueron las Indias de Mayagüez y una preparadora física que también tiene el equipo de Junco y el equipo de Toa Baja. El resto son varones. O sea que en el voleibol femenino, irónicamente, discriminamos con las mujeres. Porque tú dime que no dirijan voleibol masculino. O sea, pero no tengo ninguna explicación para que tú no puedas. Como se hizo también con las árbitros en el deporte muchas veces. No puede haber un árbitro en el baloncesto femenino. Ahora empezaron a darle las oportunidades. Pero yo no veía la lógica detrás de esto. No la podía entender. No la ve nadie, no la ve, y he hablado con muchas compañeras y lo que me dicen, nada, yo lo que necesito es que me llamen y me den la oportunidad, a lo mejor titubean un poco como lo hice yo creo que es bastante normal porque vamos a un torneo dirigido por varones, pero, y tampoco, ¿verdad?, en la línea que mencionaste, tampoco tiene que ver
la capacidad para dirigir varones. Si yo puedo dirigir nenas, ¿quién me impide a mí dirigir varones? O sea, lo estamos totalmente viendo ahora en el NBA y lo estamos viendo. ¿Quién te dice a ti que yo, por ser mujer o cualquier otra compañera, no puedo dirigir varones? O sea, ¿quién dónde lo dice? Hay una regla que dice, lo único que puede pasar es cuando entremos al camarino, ellos se tienen que tapar. Es lo único. Pero es lo mismo, el varón tiene que entrar al baño femenino y yo me tengo que tapar, o sea, por la cuestión, ¿verdad? O sea, es como que esta mentalidad que tenemos que, no, Xiomara no puede ser, o cualquier persona, y que quede claro, una de mis cuestiones, ¿verdad? Esto es acá entre tú y yo, que nadie se entere, a mí me encantaría dirigir varones, yo siempre he dicho que en la LAI, en algún momento dado de mi vida, voy a cambiar la transición, y voy a poner el staff femenino, va para el staff masculino, va para el femenino y yo el para el masculino. Porque de alguna manera tiene que empezar a haber un cambio en este país. O sea, no nos podemos quedar siempre con lo mismo, de que yo por ser mujer no puedo dirigir varones. O sea, yo, de verdad que no me cabe en mi cabeza, porque me parece, yo tengo los mismos cursos que tiene el varón. Tengo los mismos cursos, yo he ido a coger cursos a nivel internacional. Tengo los primeros dos cursos a nivel internacional, todos los cursos de Puerto Rico, soy árbitro a nivel local, conozco el deporte arriba abajo, por lo menos me llamaron hace, en otras administraciones, me llamaron para trabajar en el voleibol masculino como comentarista, desde que ahí por lo menos abrimos una brecha. Tuve la oportunidad de trabajar con Tere también, y Yarlín Santiago y yo trabajamos en las dos mujeres hablando para un deporte de playa, narrándolo. Mujeres, así que habemos muchas por ahí con ganas de trabajar en cualquier forma dentro del deporte. ¿Cómo tú te actualizas? El voleibol es un deporte que uno lo ve, que cambia a veces las reglas, que cambian los estilos, las jugadas y demás. ¿Cómo tú te mantienes actualizada a lo que debe ser? Me imagino que leyendo las redes sociales y demás, pero ¿cómo tú realmente tú te pones al día para ser exitosa? Porque para estar ahí pues no hay que hacer mucho. Mira, el voleibol, como yo le digo a las nenas, cuando empezamos a jugar le digo nena, porque cuando yo trabajo niñas o trabajo adultas en superior, yo le digo, el voleibol tiene una base y lo que cambia son los drills. Todo esto lo que cambia son drills. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a que vamos a hacer básicamente lo mismo, disfrazado un poquito. ¿Qué cambia? Puede cambiar la velocidad de la bola, la velocidad del servicio, como uno tiene que hacer drills, avance de eso. ¿Qué cambia? Qué equipo tú tengas para tú poder hacer drills a base del equipo que tú tengas. Yo cojo cursos a nivel de todos los Estados Unidos y no es porque no la puedo coger en otro lado, pero Jaime, el voleibol femenino en Estados Unidos, el voleibol es top en el mundo, claro. ¿Okay? Y uno se tiene que ir a través de ellos. Y cojo muchas certificaciones a través de la USA Volleyball, que los cojo. Participo en casi todos los eventos que dan la NCAA Final Four, la UPI, ¿verdad? Me ayuda. Este año no se va a poder hacer, pero voy a las convenciones de voleibol. Como te dije, participé de la certificación de coaching internacional nivel 2 en Puerto Rico. A nivel, lo cogí en la República Dominicana. Estoy esperando para que... ¿verdad? Que me va a matricular en nivel 3, que es lo más alto que tú puedes llegar. Y acá entre nosotros me encantaría ser instructora, de verdad, y voy a eso. Yo tengo la capacidad para dar un curso. O sea, cuando yo fui al curso en Dominicana, que tuve la experiencia de contar con el coach del equipo de Perú y eso, me acuerdo como ahora que yo ayudé a muchos de los compañeros, inclusive a tirar una bola. O sea, y son pasos, ¿verdad? Son pasos que uno tiene que coger. Tengo que coger el nivel 3, que no pienso coger tan pronto tener la oportunidad de cogerlo. Así que uno se tiene que mantener de alguna manera al día. Pero ya en esos niveles, ay, aunque tú no creas, va mucho a la parte física. Y si algo aprendí en ese nivel 2, es que uno tiene que estar empapado. Yo me tuve que sentar a estudiar. Es la primera vez en mi vida que yo me tuve que sentar a estudiar para coger un examen de nivel 2 de voleibol internacional. Punto. O sea, yo me tuve que sentar a estudiar, yo era que, me acuerdo como ahora, y no es por nada, saliste las primeras tres notas más altas del curso, o sea, pero esto uno tiene que de alguna manera poner a Puerto Rico en alto, porque vamos muchos coaches de todo el país, ¿verdad, Payo? Me tocaste el tema de República Dominicana, que simple y sencillamente para mí es el mejor programa que hay en toda la región. La hermana dominicana, lo que han hecho en el voleibol, yo diría los últimos 20 años, no me atrevo a decir fecha, pero ha sido una cosa extraordinaria. Han sabido crear relevos generacionales,
Yo creo que el físico de las jugadoras dominicanas es algo, son unas atletas trabajadas, cuidadosas, orgullosas. Todos los atributos que a mí me gusta de un atleta lo tienen las jugadoras dominicanas. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué áreas tú crees que tenemos que trabajar para emular o hasta superar, que debe ser la aspiración de uno, lo que ha hecho ese tremendo programa dominicano? La parte económica es importante, tiene detrás de esa, de esa selección un hombre que es millonario, ¿verdad? En Cristóbal Márquez, y él vive por, esa, por esas mujeres, ¿verdad? Que lo aprecio muchísimo, aquí en Puerto Rico como que no cae muy bien, pero Cristóbal es un gran ser humano y tiene todo. Él es ganador, claro, a uno a veces no le gusta. Lamentablemente, tiene la suerte de tener un Cristóbal Marte que es un visionario y que sí, es sí. Lo que único ve luces es por ese equipo de voleibol femenino, porque el varones no lo tiene. Eso es lo primero. Lo segundo, Jaime, nuestra cultura es bien diferente. La gente critica, nos criticó hace toda la vida. Nosotros primero estudiamos, tenemos una escuela, después universidad, trabajo, etcétera. Es ahora, te estoy hablando de 5 o 6 años para acá, que tenemos jugadoras dedicadas full time al voleibol. Okay. Antes no había eso, yo no era full time al voleibol. Yo trabajaba como maestra y salía corriendo con una práctica del equipo nacional, y así muchas de nosotras, porque lamentablemente ni la federación ni el comité olímpico nos puede mantener. Somos 12. Teníamos 12, un sueldo, ¿verdad? Aunque siempre hay una dieta y siempre esto, pero no da para vivir. Y la gente, pues, es una de las cosas que siempre yo he criticado del fanático, es que cuando van a una cancha siempre a veces terminan insultando, que nosotros no sabíamos, que no sabemos jugar, que cojan a esta. Es que no saben que uno salía de un trabajo a las 5 de la tarde de dar clase bajo el sol para tu ponerte la camisa de Puerto Rico y hacer lo mejor posible. O sea, no fue hasta el mundial que te mencioné que a nosotros nos entrenaron de verdad en una buena base de entrenamiento. Y aún así, te puedo contar con cuántas jugadoras ahora mismo tenemos en el exterior. 5. Stephanie, Natalia, 6, ponle 6. Y de esas 6 o 7, 4 son de la misma posición. Son colocadoras. Natalia, Michelle, tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Las demás no salen a jugar, se quedan en Puerto Rico y no tenemos esa, ¿verdad? Y no hay una programación para que esas que están en Puerto Rico ahora mismo estén trabajando con el equipo nacional. No la hay. Y esa ha sido, para mí, la ventaja que tiene Dominicana. Yo estuve en Dominicana en lo que mencioné para ese curso, y las jugadoras que no están en el internacional jugando, van todas las mañanas a entrenar. Aunque sea una. Esa una recibe 500 pelotas de los entrenadores. Pero ¿qué pasa? Los entrenadores nuestros tampoco son full time, y yo no estoy criticando, te estoy explicando. Porque es que entonces nosotros entrenamos por las tardes. Para la Olimpiada, el staff, a través de la federación, logró que el Comité Olímpico a esta persona y otra jugadora nos dieran una licencia deportiva para entonces yo presentarle mi trabajo y poderme dedicar a la selección los 2 meses que estuvimos trabajando para nosotros clasificar a la Olimpiada, y así es que se debe entrenar, un ejemplo. Pero yo no voy a tener una licencia deportiva toda una vida, un ejemplo, ¿verdad? Si fuera el caso que estuviese en la selección nacional para ayudar a entrenar. Y tenemos. Sí, perdóname. ¿Hay alguna coordinación desde el punto de vista de atletas que llegan a cierto nivel? Por ahora me puedo pensar en Victoria, en otras de las jugadoras jóvenes, que lleguen a algún nivel y que la liga como tal, o más bien la federación como tal, pues le dé seguimiento en términos de que entren a programas universitarios en los Estados Unidos. O algo así, ¿hay algún tipo de coordinación que se esté llevando a cabo? Entiendo que la federación había empezado un programa para eso mismo, para hacer un link de universidades, estas jugadoras talento, y muchas de las jugadoras ahora mismo del programa nacional juvenil están en universidades de los Estados Unidos, empezando como Victoria, que acabas de mencionar, está Alondra Maldonado, hay 3 en una universidad, ¿verdad? Pero ya tenemos bastantes jugadoras en esos programas nacionales a nivel juvenil. Lo que te pasa es que el problema que hemos tenido siempre ha sido cómo escalar. Tú acabas de mencionar que el equipo dominicano tiene esa sucesión, sale esta, entra esta. Y es porque por el poder económico que tiene el equipo dominicano, yo no estoy criticando al Puerto Rico, porque te digo, si nosotros no tenemos el poder a través del gobierno que ayuda a la federación,
para el doctor César Trabanco es muy difícil mover esto. O sea, y esto no se puede tapar. Cristóbal Marte participa de todos los eventos del equipo dominicano. Nosotros podemos ir a cuestagotas algunos. Y no hay duda de que eso está bien estructurado. Él coloca a las jugadoras y él sirve como de agente prácticamente de esas jugadoras. O sea, que tienen un taller continuo y eso las ayuda a seguir mejorando. Y evidentemente nosotros no tenemos esa ventaja y siempre he reconocido lo mucho que hacemos con lo que es nuestra realidad. Definitivamente, a nivel de Norseca y ahora mismo en Centroamérica, nosotros somos de los mejores tres equipos y no somos el mejor porque Cuba no era el equipo, ¿verdad?, de cuando yo jugaba. Esos equipos que la gente dice, no, que sí, Cuba, sí, ganaron tres Olimpiadas corridas, estamos hablando de 12 años dominando el voleibol a nivel del mundo, con esa gente yo jugué. Pero definitivamente Puerto Rico, como tú dices, aún reuniendo a las 2 semanas, 3 semanas antes, tenemos el talento para competir. Pero mira qué está haciendo Colombia. Colombia entonces trajo un coach extranjero. Casi todas esas jugadoras están a nivel internacional, ¿verdad? Y cuando las reúnen, pues las reúnen con una base ya. O sea, yo creo que Puerto Rico está encaminado porque ahora tenemos más jugadoras saliendo al exterior. Y porque tú dices, oye, pero ¿por qué se tienen que ir y no se quedan en Puerto Rico? Oye, se tienen que ir. Se tienen que ir. Nos pasó en las Olimpiadas. Nosotros jugamos a nivel de Centroamérica y lo más que llegamos es a nivel panamericano. Ser competitivo en Panamericano. Exacto. Y nosotros nos criticaron que no ganamos un set en las Olimpiadas. Nosotros nunca jugamos con la parte Europa. Nosotros, claro. Y le pasa al BCN y le pasa a la gente. Cuando nosotros salimos de la zona de Panamericana, eso allá es otro mundo. Sí. Eso es otro nivel, nada más hablándote del tamaño. O sea, eso es otra cosa. Y nosotros no tenemos la exposición hasta Panamericano. Nosotros podemos jugar hasta ahí porque no tenemos el fogueo con esa gente de Europa. Yo te diría que hasta la barrera de condición física, tú ves las jugadoras nuestras en cancha y tú ves jugadoras europeas y lo vemos en otros deportes, como tú dices, físicamente tú empiezas 10 puntos abajo. O sea, si analizamos fríamente, sin ningún tipo de apasionamiento, esa es nuestra realidad. Xiomara, como quiero disfrutarme tu carrera un poquitito otra vez, quisiera que me des unos pincelazos de tu época como jugadora, tus años de campeonato de jugadora más valiosa y luego también tu campeonato como dirigente. Bueno, como te dije, tuve la suerte de lograr, no me acuerdo de los años, pero jugadora más valiosa yo. Primero como jugadora. Exacto, por eso no me acuerdo de los años como tal, pero gané 3 jugadoras, gané, como te dije, mejor colocadora, equipo todos estrella, participé de todos los juegos de estrella, mis 17 años estuve ahí. Sí me acuerdo que estuve en tres cenas olímpicas como la mejor atleta a nivel, ¿verdad?, de toda la liga de Puerto Rico. Mis 6 campeonatos, puedo decirte que tengo 6 campeonatos, tengo 4 sortijas porque los primeros 2 no dieron sortija. Estuve ahí. También yo quisiera, ¿verdad?, mencionar que yo gané 3 campeonatos en la Universidad de Puerto Rico como atleta. En aquel entonces solamente un subcampeonato. ¿Qué te puedo decir? He ganado y he perdido y he llorado campeonatos, juegos que me duelen en el alma haberlos perdido. Y pues nada, como jugadora, ¿qué te puedo decir? Me parece que logré lo que yo hice a nivel local, porque gané campeonatos, participé en todas las cosas, fui reconocida en todos los ámbitos, ¿verdad? Cuando tú llegas a la escena olímpica, tú sabes realmente que tú lograste algo grande, y haber estado ahí 3 veces dentro de 17 años, a lo mejor yo creo que es un buen porciento. Y en mi posición, Jaime, yo soy colocadora. O sea, yo llegué a la escena olímpica como colocadora. O sea, y son posiciones que la gente no ve, la gente lo está viendo ahora, pero antes siempre veían el que atacaba. Exactamente. Se hizo ese cambio, yo creo que por lo que tú mencionas, yo celebraba, la gente vio en algún momento dado en mí mi pasión por el deporte y llamamos la atención, las colocadoras pues entonces empezaron a llamar la atención, así que eso, yo creo que haber logrado básicamente muchas de las cosas que logré, de verdad, desde mi punto de vista, es más que satisfecho, y seguir haciéndolo, mano. Ahora mismo yo estoy así porque estamos en la pandemia, que no visito una cancha de voleibol desde que empezó. Así que imagínate, el fiebrú de voleibol es fiebrú, no importa qué.
Así que estamos en espera de que, el COVID nos deje volver otra vez a la cancha y aportar un poquito de lo que sabemos. El proyecto universitario, ¿en qué etapa se está quedando desde el punto de vista de lo que ha hecho por tantos años con excelencia? Y sabemos que esa interrupción que hay ahora por la pandemia, que probablemente no estemos de acuerdo con la forma que están manejando esto con el deporte, pero ¿qué es lo que te está afectando ahora y en qué página te quedaste con lo que estabas haciendo en la universidad? Te hablo primero del torneo de superior que se acabó en marzo y no hemos vuelto a la cancha. Pero el voleibol no se juega en el segundo semestre a nivel universitario, se juega en agosto, que sería en este tiempo que ahora estamos pasando, se estuviese acabando ahora mismo, básicamente terminando la etapa regular. La Liga Atlética Interuniversitaria, a la cual participamos, tiene aprobado algunos calendarios para empezarlo de tener en adelante, como hicimos después del huracán María. Yo soy una de las fuerzas acá que no me ven, pero yo soy una fuerza con mi director atlético, el señor Freddy Ramos, de que podemos hacerlo, ¿no? De que se pueda hacer con todas las medidas de seguridad. Yo creo que se va a poder jugar a nivel universitario. Y eso sería la meta. ¿Cuándo se va a jugar? No tenemos una fecha. Sé que debe ser entre febrero y marzo. Un torneo especial, como lo está haciendo a nivel NCAA. Un torneo especial con pocos juegos, pero tenemos que de alguna manera rescatar el deporte universitario haciendo deporte. Y ojalá que voleibol entre esos deportes que podamos hacer con esta emergencia. Mirando tu carrera como una película, un cortometraje, que eso le experta Tere, si te vas a tus comienzos, a tus inicios, 14, 15 años, ¿te imaginabas que tú ibas a tener una carrera tan exitosa como jugadora a nivel nacional y evidentemente con el éxito que has tenido ahora como dirigente y como educadora? Porque yo creo que todo el tiempo. No, para nada. Me acuerdo cuando mi papá me llevaba a esas prácticas del equipo nacional. Yo viajé toda la isla, éramos como 45, me acuerdo, con el señor Quique Ruiz, mi primer coach a nivel. Y yo llegar allí calladita y Jaime, si te dejo llevar por todas las cosas que me dijeron, que yo nunca iba a llegar a ningún sitio, pues nunca hubiese logrado de alguna manera nada de lo que logré. Como me gustó el deporte, a la hora la verdad seguí jugando y lo que he logrado gracias al Señor lo logré con mucho esfuerzo. A mí nadie me ayudó de alguna manera, yo no tuve pala, yo no tuve... nada, vuelvo y te digo, soy de padres dominicanos, siempre me mencionaron eso como un factor en este país, como que yo no era, ¿verdad? Yo no vengo de la élite del voleibol, o sea, todas esas cosas. Si yo me hubiese dejado llevar, inclusive, si yo me hubiese dejado llevar cuando me invitaron a jugar superior, de alguien que me dijo, no firme, que tú vas a ser banco, y yo dije, bueno, si me estás firmando y salí novata del año, así que imagínate. Porque tú tienes, tú preguntas, pero tienes los codos, o sea, tú tienes como que la gente que te dice lo bueno y la gente que te dice lo malo, te va a tocar a ti. Pero mis padres siempre me apoyaron y ellos sabían que esa era mi vida. Ellos lo sabían desde el primer momento en que yo empecé a jugar voleibol. Yo puse mi vida aparte y el voleibol siempre fue primero. Para más decirte, yo no fui a mi prom de cuarto año y no me arrepiento porque baile lo puedo hacer todos los días y las clases graduandas se siguen reuniendo, así que yo no fui a mi prom, yo estaba montada en un viaje para Venezuela, me acuerdo como ahora, así que nada, no me sabía que iba a tener ese éxito. Lo que sí te puedo decir es que lo hice con la pasión que sé que lo disfrutaba y yo me estaba acordando ayer, perdona el tema, que yo decía, yo no sé cómo, ¿verdad? Dentro de eso electoral, cómo la gente duerme. Yo tenía esa pregunta, porque yo sí tenía un juego al otro día importante, yo no podía dormir, yo digo, ¿cómo puestos comentantes se pueden acostar sin saber cómo que va a pasar mañana? Así que nada, la pregunta resumida es que no, yo no sabía que iba a tener esto, porque muchas empezaron conmigo y nunca terminaron, ¿verdad? De la manera que yo hasta ahora he podido lograrlo. Así que, pero nada, agradecida, bien agradecida de toda la gente que siempre me dio su palmita para seguir. Y son muchas personas, de verdad, que,
que siempre creyeron en mí y entre ellos yo creo que es mi familia, que fueron, han sido los vitales para que uno continúe, especialmente mi papá, porque a esa edad yo no guiaba y él se tenía que salir de su trabajo para jalar para Salina de todos los días, porque las prácticas eran en Salina y bajar para San Juan y volver para Salina, me acuerdo como ahora, para poder practicar en la Selección Nacional Juvenil. Por lo menos esta es mi opinión, no sé si la podemos compartir. Yo siempre te veo a ti como una persona seria, que proyectas que eres tu propia, que eres una persona, a pesar de que eres alegre en tu forma de ser, pero como que eres una persona que tienes tú, o sea, que te das a respetar. Eso ha sido bien importante desde el punto de vista de tu trabajo como dirigente. Yo creo que sí, me río porque... una anécdota, cuando las jugadoras nuevas llegan a la universidad, las que ya yo he dirigido, las ponen en mi contra desde la primera, y dicen, no te rías porque eso para ella y eso es embuste. Cuando me llegan a conocer a la larga, se dan cuenta que yo no soy lo que presento. Lo que pasa es que hay una raya, Jaime, hay una raya. Como coach, yo soy tu coach. Dentro de la cancha, mando yo. Y aquí yo soy seria porque el trabajo hay que hacerlo bien. Y si se hace mal, no perdemos el tiempo, estar 2 horas perdiendo el tiempo. Afuera, yo soy tu amiga y nos podemos reír, nos podemos tripear. Y eso es en la universidad, eso es en superior. Y aunque tú creas, para mí es, yo soy más fuerte en la universidad que en superior. En superior, soy más psicóloga que en la universidad, créeme. Porque ya en superior tengo... otro grupo de personas que llegan de trabajar, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen 1000 situaciones, y yo no puedo llegar con una sola línea de pensamiento, y esto es. Tú tienes que llegar a ver cómo está el ambiente primero y decir, ok, esto hay que trabajar, esto es un trabajo, vamos para encima. Pero soy chistosa, yo he ido a través de los años. Si tú entrevistas a la mitad del equipo de los equipos de la universidad, te voy a decir que estoy mintiendo, pero no. Soy bien cómica, lo único es, ¿verdad? Trato de hacerlo, pero dentro de la cancha. En una cancha, yo soy súper seria y hago mi trabajo como debe ser o como la manera en que yo entiendo que lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero nunca he sido ni más fuerte ni menos fuerte. Sé cuándo aguantar y sé cuándo jalar. Finalmente, en los minutitos finales, cuando tú ves la juventud que va a empezar en este deporte del voleibol, porque el tuyo es el que quiero hablar en específicamente, yo oigo de baloncesto, yo oigo de béisbol constantemente, en el voleibol, tú empezaste relativamente tarde para ser una jugadora que jugaste los niveles que tú jugaste. ¿Qué edad tú entiendes que es la apropiada, si alguna edad es apropiada para empezar una jugadora que tenga expectativas quizás de llegar a niveles altos? A mí me parece que la edad más prudente, porque uno... jugadoras chiquitas todavía están desarrollando un montón de destrezas motrices, de tirar y arrancar. Yo, para mí, ¿verdad? Muy Xiomara Moreno, muy personal, para mí debe ser como de sexto grado en adelante, porque ya hay un desarrollo, hay un fortalecimiento y puede haber una mejor coordinación en este tipo. Estamos hablando para mí 11, 12 años, donde quizás inclusive esta jugadora se enamore del voleibol como me enamoré yo. A veces las ponemos en categorías bien chiquitas y lo que hacen es cansarlas. ¿Ves? Lo veo constantemente en el béisbol. 8 años, 9 años, esos nenes de béisbol cogiendo sol. ¿Sabes lo que es eso? O sea, en ese sentido, a mí me parece que debe ser una edad donde tú logres como familia, como papá, que la niña se enamore del deporte y que de ahí en adelante lo coja en serio. O sea, no que la pongamos porque la quiero poner a hacer algo, no debería ser así, porque, ¿verdad? Esto va a quedar un poquito pesado. Haces que si yo la entreno esté perdiendo el tiempo. O sea, yo quisiera entrenar a gente que yo sé que le voy a sacar algo para el futuro. O sea, no lleves a nadie a la cancha si no es para ponerla como atleta dentro de 4 o 5 años, de sacarle una beca universitaria. O sea, para algo tiene que llevarla. Para mí, de sexto grado en adelante. Sí, no, y no es un cuido tampoco, que hay padres que dejan a los niños nada más que por... tipo cuido, mira, déjala ahí en el voleibol para... Pero es muy cierto esa línea. Saluda a Doña Puruca y parece que tienes un fan club en el área de Cataño bien fuerte.
en todo Puerto Rico, pero también de Cataño, así que los puedes saludar a todos ellos. Saludos a Puruca, saludos a Cataño. Yo empecé allí, como te dije, a jugar voleibol. Tuve la oportunidad de trabajar para Cataño con el señor Luis Ernesto Santini, que me dio la oportunidad de trabajar Cataño en una parte de la temporada, y como siempre, el trato siempre fue bien bueno, así que los saludo a todos y me siguen a todas las canchas, lo sé, así que un abrazo y bien agradecida siempre por el cariño que me dan allí. Xiomara, ha sido exquisito hablar contigo. Estás hablando con un admirador tuyo. Así gracias. Ha sido para mí exquisito poder hablar contigo. Y quiero decirte que Puerto Rico está extremadamente orgulloso de lo que tú has hecho por Puerto Rico. Y quiero añadir que sé que eres una hija extraordinaria. Yo sé que eso sale de lo que estamos hablando, pero sé muchas cosas de ti y realmente te admiro por eso. Gracias, gracias un millón. Y me da cuestión porque sé la línea. Bueno, nada, gracias. Xiomara, gracias por estar con nosotros. Amigo, este ha sido otro capítulo especial que hemos estado compartiendo con una de las grandes del deporte en Puerto Rico, en este caso en el deporte del voleibol. Xiomara, a quien le deseamos muchas bendiciones, mucho éxito como siempre, y agradecido de que estuviera con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, también aprovechamos para recordarles que estaremos llevando para ustedes mañana en Conexión PUR, otro de las entrevistas interesantísimas, junto a los compañeros Natalia Meléndez y Gaby Acevedo de Andro Simonet en el deporte de bolo. De parte de este que les habla, Jaime Ruya Meléndez, agradecido nuevamente de este tremendo compartir con Xiomara Molero. Los esperamos siempre en las canchas. Tengan todos excelente noche. Gracias. A ti. Gracias de verdad. Excelente.